Amigos, desde Sebring, con una brisa fuerte, una temperatura muy baja, vamos a presentarles a ustedes este tercer segmento. Estaremos con la categoría Light de Easy Car, Maxi Test de Mecánica, y una nota especial con motivo del arranque de la Fórmula 1 del 2010. Mis amigos, bueno, ya estamos con Tony Vaccarella, quien es mi compañero en las transmisiones internas del campeonato de Easy Car. Estamos viendo las máquinas de la categoría Light 125. Vimos a Camilo Schmidt, la máquina 83. Ahora, y ahí está Flavio Aquino, un gran amigo. Bienvenido, Flavio Aquino, que ahora está de vuelta a Venezuela. Y aquí está la largada, mis amigos, con Camilo Schmidt. Está también Omar Carguaya, Gustavo Dávila, Daniel Llanes, Valeria Carballo, Trino Rojas y Samuel Acosta. Diego Meira sale muy rápido, pero Trino, como siempre, con sus salidas explosivas, una gran capacidad para este momento. Este piloto Trino Rojas viene de hacer un test en España y logró tiempos extraordinarios. Este muchacho Trino Rojas, con un futuro grande en lo que será su paso inmediato superior al automovilismo. También vamos a agradecer el bonito cuadro que nos llevó a la oficina su padre, así que gracias Trino Rojas y familia. Bien amigos, esta es la emoción de la categoría Light 125 a través de máxima velocidad. Diego Meira subiendo de categoría, hay que tomar en cuenta, excelente este muchacho también en cada una de sus carreras, mostrando un avance. Daniel Llanes debutando, Daniel Llanes con el número 24, y aquí vemos la máquina 83 de Diego Meira, que se viene entonces a la primera posición. Trino Rojas confrontó problemas con su máquina y hubo de abandonar luego de haber sido siempre piloto de punta, marcando tiempos mejores de vuelta, récord de pista, pero al final hubo de salir. Jóvenes promesas del deporte automotor como Johnny Cecotto Jr. cuentan con el apoyo de Venoco para dejar la marca de Venezuela en el mundo. Venoco, expertos en lubricación. Amigos, ahí está Trino Rojas, desconsolado, hubo de retirarse y está volando, mis amigos, Diego Meira. Ya estamos cerca de la llegada, también está Valeria Carballo y Camilo Schmidt remontó bastante. Aquí está la bandera a cuadros, mis amigos, y victoria para Diego Meira, que sube de categorías. Así que ahí está el doctor Sidney Gómez dando la llegada y la pizarra en pantalla: Diego Meira, Valeria Carballo, Camilo Schmidt, Daniel Llanes, Trino Rojas, Omar Carguaya y Alejandro Dávila. ¿Te sientes contento en tu nueva categoría, Diego? Sí, mucha emoción de ganar la primera carrera de la nueva categoría. Gracias a mis mecánicos que pusieron el carro a punto, a mi team LRS, mis patrocinantes Venoco y a Carlos Linares. Y agradezco también a mi familia mucho porque me ha apoyado en toda mi carrera. Y a mis amigos también,